En Supermercado Utaco estamos de aniversario. Cumplimos 5 años y queremos celebrarlo contigo. Sorteamos 5 carros de la compra con productos Unide. ¿Qué tienes que hacer para participar? Es muy fácil. Por compras superiores a 10 euros, en nuestro establecimiento te entregaremos una papeleta que tendrás que rellenar con tus datos e introducir en nuestra urna. El próximo 21 de julio realizaremos en directo el sorteo entre todas las papeletas participantes. ¿Te imaginas que te toca? Pues no imagines y participa ya en el sorteo del 5º aniversario de Supermercado Udaco. Supermercado Udaco, 5 años al servicio de nuestros clientes. Es el momento de creer en nosotros, en nuestros pueblos, en la calidad de nuestros productos, en el trabajo bien hecho. Es el momento de creer en Soria. Desde Bodegas Castillejo de Robledo queremos apoyar a la hostelería soriana y animar a nuestra gente a consumir productos sorianos. Bebe el Ribera de Soria. Bebe Silentium. Ya está aquí el verano. ¿Y qué mejor manera de disfrutarlo que con las mejores rebajas? Y para rebajas, las rebajas de Guisán. Es tu momento. Ven a nuestra tienda en Calle Ferial y aprovecha esta ocasión única. Descuentos increíbles en todos nuestros productos. Te lo vas a perder. Guisán, como siempre, marcando la diferencia. La tradición, la calidad, el cariño, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza, entera. La piscina que ven al fondo es el lugar donde cada mañana los niños del campus de verano de triatlón de Almazán vienen a entrenar, un campus que comenzó el 5 de julio y que tiene como fecha final el próximo 16. Como les decíamos, hemos venido a visitar las instalaciones del campus de triatlón de Almazán y estamos ahora mismo pues con Pablo Pérez. Pablo, eres entrenador, coordinador del campus y además también eres corredor de triatlón de aquí de Almazán. ¿Cómo estás, lo primero? Muy bien, pues muy bien. Aquí estamos, bueno, pasando una mañana hoy un poco fresca, pero bueno, el sol nos está ayudando y aquí llevamos una semana con el tiempo que no nos acompaña mucho. Así que bueno, bien, contentos con los niños disfrutan y vamos avanzando. Uh-huh. Es un campamento orientado al triatlón en edades pues desde muy pequeñitos hasta ya un poquito más mayores, que ya empezó hace una semanita y algo. ¿Cómo ha sido la primera semana de este campus? Pues sí, es un campus que está destinado pues, de las edades desde los 6 añitos hasta 14 años, lo dividimos en grupos, estamos 3 monitores y nada, es un campus orientado sobre todo al triatlón, pero estamos acompañados también de nadadores del Club Natación Soriano. Uh-huh. Y la verdad que entre todos nos lo pasamos bien, disfrutamos y principalmente ya que es verano pues intentamos trabajar lo que más difícil nos trabajar en Soria en invierno, que es la natación, y ya que el Ayuntamiento de Almazán nos concede estas instalaciones, pues la verdad que es una gozada poder disfrutar y mirar una piscina de 50 metros para nosotros solos. Y la verdad que los niños contentos y la verdad que muy bien. La primera semana tuvimos niños un poco en edades más avanzadas, ¿vale? Más niños de entre los 12, 13, 14 años y esta semana tenemos niños un poquito más pequeñitos. Pero bueno, esto es el futuro del club, el futuro de nuestro deporte y así que vamos a apostar por ello y a ver qué tal. Porque aquí, ¿cómo es un día a día? Llegas al campamento por la mañana, ahora estamos a la piscina, pero por la tarde hacéis otras actividades. Pues eso, es un día a día, pues mira, sale un autobús desde Soria con diferentes niños de Soria y quedamos aquí con otros niños de Almazán, porque tenemos niños desde la ciudad de Soria y de Almazán. Venimos aquí a las piscinas, pasamos una mañana estupenda aquí en las piscinas. Primero hacemos entrenamiento de agua y luego hacemos tiempo libre con ellos. Si el tiempo nos acompaña, les dejamos que jueguen en el agua, pero si hace mucho frío, pues hacemos juegos fuera del agua, juegos de multideporte. Después nos los llevamos a comer. Comemos todos y Almazán nos concede un polideportivo, que es el polideportivo de madera, en el que podemos hacer diferentes juegos y por la tarde pues tenemos otra sesión, ya bien sea bici o ya bien sea correr. La verdad que ahora con un verano apostamos más por la bici, ya que a los chicos también les gusta más la bici, correr les da un poco de perecilla. Y nada, pasamos un día agradable, entretenido y la verdad que no nos aburrimos, ni los monitores ni los niños. Bueno, eso es importante. Ahora estamos en julio,
pero llega ya agosto, septiembre y el resto del año. No sé si tenéis pensado realizar otras actividades de cara a lo que resta de año. Pues bueno, ahora ya terminamos con este campus y la verdad que los niños llevan bastante tralla durante todo el año, ya que estos niños vienen prácticamente la mayor parte o bien de la escuela de natación o bien de la escuela del Club Triatlón Soriano de Soria. Entonces se pegan todo el verano, todo el año entrenando, bien sean en edades más infantiles, desde benjamines, alevines y en edades superiores, desde cadetes. Y ahora ya yo creo que con esto ya les damos vacaciones, los niños también se las merecen, deben disfrutar en el pueblo o de vacaciones con sus familias. Así que ahora ya hacemos como un pequeño impasse en el verano y otra vez en septiembre los niños vuelven a los entrenamientos y a su deporte, que es lo que les gusta. Bueno, descanso para los niños, pero para los que somos más mayores, tenemos triatlón este fin de semana en Almazán. Cuéntanos un poquito qué es lo que vamos a tener. Sí, para el club, en las categorías absolutas. Bueno, sí que hay un campeonato de España en la escolar, pero es por autonomías y tienen que ser solamente 4 seleccionados por cada autonomía. Y la verdad que nosotros no tenemos, esperemos que en un futuro tengamos alguno seleccionado por nuestra comunidad, pero bueno. En edades absolutas, es campeonato de Castilla y León. De nuestro club, pues prácticamente tenemos en torno a unos 12 o 14 deportistas que van a correr y se van a ver aquí las caras con el resto de deportistas de Castilla y León en la Villa de Almazán y en el Parque de la Arboleda. Así que a ver qué tal sale y disfrutaremos, esperemos que de un domingo agradable. Sí, seguro el tiempo acompañará por lo que dicen las previsiones. Por nuestra parte, gracias, que vaya fenomenal la carrera del fin de semana, también el campamento, que lo terminéis de la mejor manera posible y sobre todo que disfrutéis muchísimo. Vale, pues muchas gracias a vosotros y nada, dar las gracias sobre todo al Ayuntamiento de Almazán por concedernos las instalaciones y bueno, a todos estos niños que disfrutan y al año que viene pues eso, seguimos invitando a más niños que se apunten, que contacten con nosotros, ya bien a través de las redes sociales o móvil y nada, nosotros aquí aceptamos a todo tipo de niños y deportistas. Acogemos a todo el mundo, así es. Muchísimas gracias, Pablo. Preview.